ya. Necesito descansar, ahora dímelo ya. Esperar está de más, porque va a suceder el verano del amor. Sé que va a suceder la revolución sexual. Ya hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener el control. Well, are you ready to go? Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal. Hola, que anticipabas tu futuro catastrófico. Hoy comienza la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, te inclinaste por sentirte siempre mal. Que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy tú explicas la revolución sexual. ¡Buenas noches, Melilla! Déjalo ya. Necesitas descansar. Ahora déjalo ya. A mí puedes engañar, porque va a suceder el verano del amor. Sé que va a suceder la revolución sexual. Ya hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener la razón. ¡Arriba esas palmas, Melilla! ¡Buenas noches! ¿Qué? Are you ready to go? Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que te inclinaste a maquillar tu identidad. Te preparas para el golpe más fantástico, porque ya empieza la revolución sexual. ¡Vamos arriba todo el mundo a bailar! Y ahora todos con las manos arriba, que viene la parte lenta. Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que decidiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque ya empieza la revolución sexual. Tú, na 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 na. Na 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 na. Hoy empieza la revolución sexual. Na 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 na. Hoy empieza la revolución. ¡Buenas noches, Melilla! ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a la 19ª Gala Orgullo Norte de África. Y quiero que este primer aplauso... ¡Sí! Quiero que este primer aplauso sea para todos estos bailarines que han estado animando la fiesta, este inicio de fiesta por aquí, por el patio de butacas. Bueno, mira, para empezar voy a decir solamente una cosita, que hay una cosa que aquí es obligatoria, que es bailar, reír, pasárselo bien y celebrar lo orgullosas, orgullosos y orgullosas que estamos.
Y por supuesto, como de esto tiene que quedar registro, aquí, hoy y ahora, en esta gala, se puede grabar, echar fotos y sobre todo etiquetar a AMLEGA, la Asociación de Melilla. ¿De acuerdo? Y bueno, como yo ya he dicho que se puede grabar, ahora es el momento de que sacáis los móviles y os preparéis para mi segunda canción. ¿Estáis listos? ¡Vámonos, que está segura que la conocéis! ¡Ah, sí! Presumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del todo bien. Está tratando de seducirme y entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien. Pero hacia atrás sonrisa retorcida intentará abordarme por segunda vez. No se da cuenta que a mí no me interesa, que lo que digo, lo que haga lo conozco bien. Y no me hables de sexo seguro ni plastifiques mi corazón. Estoy cansada de que son y mentes blandas que no saben de amor. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿De qué vas mirándome atrás? ¡Ay, qué descaro! Ahora me gustas más. Y es que no me fío porque sé que tú me engañarás. Down, down, yeah, ah. Yeah. Oh, down, 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 to be down, yeah, yeah, yeah. Y cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas mirándome atrás? ¡Ay, qué descaro! Ahora me gustas más. Y es que no me fío porque sé que tú me engañas. Sé que tú me engañas. Sé que tú me engañarás. Bueno, chiquis, que esto empieza. ¡Arranca el orgullo! ¡Uy! Ponte en tu lado. Ah, bueno, tú tienes un lado bueno y un lado yo malo. Yo no tengo ningún lado bueno, pero me pongo aquí. Ah, bueno, ya, ya. Bueno, buenas noches. Buenas noches. A todos, a todas y a todes. ¡Qué arranque de gala! Hombre, ahora a ver quién hace algo aquí. Ah, bueno, a ver quién cuenta algo. Madre mía. Bueno, ya. Bueno, ¿conocíais a Pape Labraca? Que es un actor que nace en Almería, está afincado en Málaga, que todo lo hace bien, él es multidisciplinar. Muy amigo de la gente de Melilla. Porque ha venido muchas veces, sí, sí. Pero a lo mejor muchos de vosotros o vosotras no conocíais a su drag. Eris Purple. Purple. Eris Purple. Así que hemos arrancado con ella esta 19ª edición del Orgullo Norte de África. Norte de África muchísimo. Norte de África es muchísimo y tenía que pasar aquí en Melilla. En una gala, en una noche que van a pasar muchísimas cosas porque vamos a tener muchas sorpresas. Acompáñame. No, no esa sorpresa, Vivi, también, no. También. No, esa sorpresa no, porque ahora se creen que vamos a bajar, vamos a dar una... No, no, las sorpresas van a pasar aquí. Todo puede pasar, aquí. Todo puede pasar. Pero vamos a tener música. Actuaciones. Bailes. Teatro. Teatro. Vamos a tener premios. Anécdota. Bueno, y no nos olvidamos que el orgullo es para celebrar, pero también para luchar por nuestros derechos, que parece que están conseguidos, pero hay que pelearlos día a día. Y por todos aquellos y aquellas que todavía no los tienen. Por cierto, hablando de derechos, ¿tú sabes por qué el orgullo se celebrará el próximo día 28 de junio?
Que me está poniendo a prueba, amiga. No, te pregunto, es una pregunta. Pues sí, lo sé. Sí lo sabes. Lo sé, pero no lo voy a contar. Bueno, pues el próximo Cuéntalo 28 tú, de junio. Viene de listo. Fue un 28 de junio de 1969 cuando fueron las revueltas del famoso Stonewall. Un local donde se reunía la comunidad LGTBI, fijaros, en el 69. Y aquello parecía un lugar seguro para ellos, pero no lo era. Cada dos por tres había redada, llegaba la policía, que solo los detenía porque bailaban dos personas del mismo sexo. Porque iban vestidos como ellos consideraban. Bueno, pues un 28 de junio dijeron, basta. Hasta aquí. Y dijeron, no nos van a detener. 200 sí. personas se revolucionaron. ¿Y tú sabes quién tiró la primera piedra y el segundo cóctel Molotov? Es que algunas veces se nos olvida. No, pues sí, fueron lo sé. Marshall y Silvia, dos personas trans, una negra y la otra latina. O sea, de la comunidad... Minoría de la minoría. Minoría de la minoría de la minoría. No nos olvidemos que la primera piedra la tiró una persona trans. Así que aquí estaremos para luchar por lo trans. Piedra por piedra, palabra por palabra. Piedras, palabras, lo que cada uno tenga. Uy, lo que viene ahora, niño. Tacones, tacones. Venga, empezamos. Comenzamos con la gala. Comenzamos con la gala. Bueno, hemos comenzado, pero seguimos. Viene una artista. Yo la conozco. Tú la conoces, ¿no? Escarnia. Escarnia. Ella desde los 15 años descubre el mundo del hip-hop y del rap. Sí, pero ella no solo hace hip-hop y rap. Fusiona. Ella es una tía moderna, actualizada, reivindicativa. Fíjate, en 2015 sacó un disco precioso, Sola en la Sala. Y ella mezcla en el mundo del rap y el hip-hop, ella te mezcla lo mismo poesía, que prosa, que literatura un poco más clásica. Incluso le ha puesto música a versos de Gloria Fuerte. Sí, dice, no se nace al nacer, ese es el título de... Que es maravilloso. Qué bonito, no se nace al nacer. Bueno, durante la actuación, estar muy atentos porque después aparece Paloma. De Paloma os vamos a contar cosas un poquito más adelante, pero solo os puedo decir que hacen un combo maravilloso. Es como la fuerza lingüística y la fuerza física. Visual, ahí hay un espectáculo. Venga, ya estamos sobrando. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué hago aquí con tanto poder. Nos vamos ya. Señoras y señores, Escarnia y Paloma. Por reina de los chablaos, me llaman la emperadora y corre por los cormaos mi fama de cantaora. Sola contra el mundo entero, al brillo de los dineros, mi honra quieren comprar lo que nadie logrará. Mi nombre de boca en boca lo tiran sin sentimiento, sin ver que soy una roca que desafía los vientos. Mi nombre de boca en boca lo tiran sin sentimiento, sin ver que soy una roca que desafía los vientos. Mi sino, nadie se mete a quitarme las cruces de mi destino, mi suerte. Castillo, faro y lucero que no le teme a la muerte. Flamenco, flamenca, pregonen con vuestras coplas lo que vale una mujer. Que quiero ser, que quiero ser. Rapero, rapera, pregonen con vuestras letras lo que vale una mujer. Que quiero ser, que quiero ser. Por siempre emperadora, que a los hombres nunca implora, ni llora, ni llora por un querer. ¡Vámonos ahí, Melilla! ¿Cómo estamos? Vamos ahí, zapata de cola imaginaria que llevo, mira. Se derrumbó mi lucero por el cariño de un hombre. Y no me importa y lo quiero, aunque critiquen mi nombre. Yo no siento cobardía, mi pena es tan solo mía. Que nadie atiende a razón cuando manda el corazón. No importa que por las calles murmuren que no soy buena,
Yo no echo cuenta de nadie que no merece la pena. No importa que por las calles murmuren que no soy buena. Yo no echo cuenta de nadie que no merece la pena. Ni si no nadie se mete a quitarme las cruces de mi destino, mi suerte. Castillo, faro y lucero que no le teme a la muerte. Flamenco, flamenca, pregonen con vuestras coplas lo que vale una mujer. Que quiero ser, que quiero ser. Rapero, rapera, pregonen con vuestras letras lo que vale una mujer. Que quiero ser, que quiero ser. Por siempre empera ahora, que a los hombres nunca implora, ni llora por un querer. Gracias. Y ahora quiero un ruido muy fuerte para Paloma Freestyle. Con efecto, contexto, va, voy sin decálogo para jugar. Manejo el pentágono, divino arcano, como astro lejano sin mano, tú me ves brillar. Haciendo sonar esta alarma para despertar. Aumenta la velocidad, me enfrento a mí misma y a mi voluntad. ¡Ay, que se cae! ¡Vámonos! Dos segundos de misterio. Y rizar el rizo en medio. Patadas son duras, maduras, esta piedra, tremendo trueno. Traemos tormenta, las chispas revueltas, parando la guerra. Ni el viento más fuerte que grita nos quiebra la tierra. De volea en volea, nadando contra la marea. Cuidando lo que me rodea, posibilidades tantas como estrellas. Ellas saben que pueden hacerlo, van por el combo perfecto. Sin truco ni treta me brotan los verbos que explotan adentro, da tiempo. Lento respiro, por si me paso de lista. Voy de la plaza a la pista, respeto, pon 360 a la vista. Al quite, dame el atril, tengo el balón, venida por mí. Yo vengo oscilando la bola que rula contra la injusticia a base de repeat. Segundos, vamos Paloma Freestyle. La gravedad, compañera, jugamos con ella diario. Después de tantas caídas, dando la vida por este escenario. Tiembla el epicentro, cambiamos la historia del cuento. La prota es la pelota, magos de loca, movemos el centro. La gravedad, compañera, se torna nuestra maestra. Vamos viajando a toda vela en una esfera casi perfecta. Las voces desde el cemento, cambiando la historia del cuento. La prota es la pelota, magos de loca, movemos el centro. ¡Ruido para Paloma Freestyle!
¡Ay, que se nos cierra, que se nos cierra! ¿Cómo habéis corrido? ¡Ay! ¿Estás distraído? ¿Aquí te distraes? Que sea, que se... Yo estaba aplaudiendo, me ha gustado mucho. Aquí te distraes y te encierran de nuevo. No. No, es que nos quieren encerrar de nuevo. No. Nos quieren encerrado. Lo estoy yo viendo de venir. Con lo que me costó a mí salir del armario... Ahora sí, a ti te costó una barbaridad. No, a mí me costó salir del armario. Lo que pasa es que yo cuando salí, pues me quité la chaqueta y mira. Oye, ¿por qué? También te digo que lo mío se veía de venir, Vivi. No, hombre, tampoco. No vamos a engañar a nadie. Pero yo llevo... Pues yo no sé cuándo salí del armario, pero yo llevo tantos años explicando una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Y siempre que llega junio, tengo que explicar lo que es LGTBIQ+. Hombre, a ver, la gente se pierde. Hay que explicarlo, tampoco pasa nada, se explica. No, yo se lo explico, pero no es tan difícil, Vivi, con cariño, no es tan difícil. José Luis, que te aprendió la alineación del Liverpool de Peapa, cariño. ¡Cariño, que te saben los Pokémon, cariño! Charizard, Charmander, Pikachu... Sí, esos son de agua. 150 Pokémon, se lo sabe la gente... ¡150 Pokémon! Coño, nosotros tampoco tenemos 37 sexualidades. Y luego te dice la gente, ¿qué es la Q? ¿Qué es la Q? ¿Qué es la Q? Pues la Q es queer. O sea, y tú le puedes decir, ¡te das queer! ¡Y ya está! ¡Te da queer! Y se entera. ¿Y qué es el plus? ¿Qué es el más? Que la gente se cree que el más... Lo que a las 6 de la mañana tú en una discoteca vas arramblando y tú dices, pues lo que venga de más está de más. Bueno, pues no, es porque cada día las nuevas sexualidades van surgiendo y nos tenemos que ir reconvirtiendo y tenemos que abrir la cabecita. Eso me ha encantado a mí, Miguel. ¿El qué? Que se van actualizando. Como los móviles, ¿no? Tú te acuestas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y te levantas y dices ya... Se ha actualizado. Yo, de hecho, hay noches que me he acostado con una sexualidad y cuando me he levantado tenía otra. Que sí, eso pasa. Te actualiza por la noche, ¿no? 37 hay y 10 orientaciones, porque no tiene nada que ver. Mira, yo te lo puedo explicar con un baile de TikTok, además. ¿Ah, sí? Sí, ahora que están de moda los bailes de TikTok, la coreografía, yo te lo puedo explicar. Mira, es así. Vamos a hacer otra vez, por favor. Aquí, aquí, aquí y aquí. Porque una cosa es lo que te venga. Otra cosa es por quien sientas, otra cosa es lo que tengas en la cabeza y otra cosa es cómo te expreses. Eso es verdad. ¡Hombre! Y otra ¿Es cosa, maravilla o no? También tendría que haber un gesto como... Lo que tengas, lo que sientas, lo que soy. Y lo que te dé la gana, ¿no? ¿No? Oye, lo que me has dicho eso, antes... Así lo voy a explicar todo, Julio. Lo que me has dicho antes de ¿Qué? Eso... ¿De qué? No conforme. Bueno, es que, a ver, el no binario, el género fluido, no, lo trans, evidentemente, lo hetero, lo gay, pero hay gente que está no conforme, porque no está conforme con las cosas establecidas, esos también están en el plus. Me encanta, yo creo que esto... ¿no? Sí, había que contarlo. ¿Había que contarlo? ¿Había o que no? contarlo no había que contarlo? Había que decirlo. Bueno, pues no es tan difícil, así que leer, escuchar y sobre todo respetar. Y yo cuando queráis os repito el baile. Vamos allá. Vamos aquí. Ahora nos vemos. Ahora nos vamos a encontrar. Qué bien lo has explicado, Miguel. Sí, ¿verdad? Venga, voy a parar. El favorcito de explicarme por qué has comprado todo de tren en tren, ¿no va a sobrar de todo? ¿Dónde vas tú tan colorida, niña, y tan nerviosa? Pues que viene alguien especial a cenar y no quiero que falte de nada. ¿Cómo que alguien especial? Sí, alguien especial. ¡Ay, que viene tu madre! ¡Ay, que viene tu madre, qué ilusión me hace! Oye, espero que traiga la tarta de cebolla, porque si no te lo juro que esa no entra aquí en la casa. Es que... ¡Ay, tarta de cebolla! ¡A mí me gusta tarta de cebolla! ¡Dame tarta de cebolla! Que no, a Francisco. ¿A tu compañero de la clínica? No, Francisco Merlo. ¿A Paco Merlo? Sí, el otro día en la cena de reencuentro me pareció que estaba... Estupendo. Pues pa' comerlo. Bueno, llevamos un año con lo de intentar meter a una tercera persona
Y cuando estuvimos hablando los tres, pues sentí como una revelación. Bueno, pero es que también habíamos bebido, estamos un poco entonados y Paco... No sé, no sé. ¿Qué pasa con Paco? Que igual prefiero Tinder. El Tinder es un rollo para esto. Ahí solo hay depravados que buscan sexo. Bueno, aquí habló la Bascal del Tinder. Que lo mismo pueden pensar de nosotros, ¿eh? Que estamos buscando a alguien para meterlo en el trío. Que eso es una herramienta y depende de cómo la use. Pero a ver, ¿qué pasa con Paco? Es que no lo entiendo. Nos gusta a los dos. Nos dijo que se había quedado soltero. ¿Te has liado con él? ¿Y qué tal? Increíble. Entonces, ya tenemos candidato. Que no, que Paco no. ¿Pero por qué? Si acabas de decir que fue increíble lo que tuviste. Sí. Además, yo recuerdo que con él en clase me miraba y sentía que conocía mi alma. Y no te dio por llamar Iker Jiménez. Idiota. Ay, no te enfades, que estoy de broma, tonto. Para. ¿Por qué no me habías contado lo de Paco? ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo nos liamos por primera vez? Fuimos ahí al parque Lobera a echarle de comer a los gatos. Nos sentamos en el parque, echándole las mejillas. Qué tonto eres. ¿Y no te volverías a liar con él? No sé, Sonia. ¿Pero por qué? Si es exactamente lo que estamos buscando. Ya, pero no sé si puedo con Paco. ¿Pero por qué? Es que me cuesta hablarlo. Pues que no te cueste mucho... Que como sea puntual, estamos jodidos. Es que, a ver, a mí me encantaba para comerlo. ¿Y para lo que no es comerlo? ¡Sonia! Por favor. Lo que pasa es que... Mira, que me hizo ghosting. Ah, ¿que desapareció de la noche a la mañana? Sonia, sé lo que es ghosting. Te estoy diciendo que me lo hizo. Sí, era por aclarar. Con tanta palabrita en inglés... Bueno, la cosa que ahora me dice, que lo incluamos en nuestra pareja y... Yo qué sé... Que te cagas por si te vuelvo a la calabaza. No, que aquí el que se cagó fue él, ¿eh? Que yo tenía las cosas muy claritas. Pues, terapia de choque. Hola. Sí, te abro, sube. Ánimo, cariño. Te amo. Te mato. Pues nada, este se va a cagar. Venga, Sergio. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. ¿Todo bien? Sí. Hola. Hola. Estoy bien. Sí, a ver, estoy pues, preparando todo, ¿sabes? Estoy preparando las cosas, la comida, la bebida, pues todo para comerlo. O sea, para que nos la comamos. Me refiero a que nos comamos. ¡Joder! Tranquilo. Relájate. Conmigo, así. Mira, cuando me llamó Sonia, admito que estaba pensando en ti. ¿Ah, sí? Sí. Sé que te hice daño. Y lo siento. Fui un capullo. Es que no podía entender cómo me podéis gustar los dos a la vez. Yo estaba con Alejandra y pensé que era más fácil estar con ella que ser sincero contigo y con el mundo. ¿Me perdonas? Te perdono. No, pero esperabas menos que nos tomemos la última copa, ¿no? ¡Sonia! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Alegría la nuestra, Sergio! No sabes lo liberado que me siento ahora. Disculpadme. Oye, ¿qué tal con él? Le he puesto los puntos sobre la I. ¿La has sacado ya el tema? Vamos, he ido directo al grano. Entonces, ¿hay trieja? Ay. Eso no se lo he dicho. Pero yo no sé si va a querer. Pues, no sé, igual yo no le gusto de esa manera. Ya. ¿Te has dicho algo de mí? No. Sí, seguro que le encanta. Tú tranquila. Yo no veo bien esto de meter a una nueva persona en nuestra vida. No lo veo. ¿Estás embarazada? Oh, ¡qué alegría! ¿Puedo? Dios mío, no me lo creo. Os tengo una envidia de la sana, ¿eh? Que hacéis una pareja perfecta. Sí. Yo quería ser padre. Ay. Pero Alejandra no quiso. Vaya. Pobre. Y ahora ella va a ser madre. Con la que yo pensaba que era su mejor amiga. Hostia. Ahora. No.
veas el show que se estoy dando. Mejor no, me voy. ¡Paco! Mira, enhorabuena por vuestro hijo. ¡Paco! ¡Paco, Paco! ¿Qué? ¿Para el show que hemos montado nosotros para que estés tú aquí? Eso me lo decís porque sois mis amigos. Otra cosa es como pareja. Oye, ¿por qué compréis las cosas de tres en tres? Pues que sepa que yo sueño mucho contigo. ¿Ah, sí? ¿Qué sueñas? Sí, sueño. ¿Y qué cosas sueñas? Pues sueño cosas, fantasías. Ah. Sueño que voy en un barco, que naufrago, y entonces sale Sergio con su pelo al viento, con conchas de los pezones, como un sireno queer. Y entonces me haces el boca a boca, nos miramos y me quiero convertir en pez contigo. Eso es hermoso, Sonia. Madre mía, cómo están las cabezas. Siempre me has parecido una persona muy especial. Tenemos una conexión como cósmica. ¡Toma! Ya tenemos la nave del misterio montantera. Oye, que voy ahí un momentito, que tengo que ir al cinturón de Orión, ¿vale? Vamos, que voy a mear. Oh, sí, sí. No. No quiero estropear vuestra relación de pareja. Y menos en ese estado. Que no. ¿Que no estoy embarazada? ¿Ah, no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que parece que estoy embarazada? No. Que lo de que yo con una persona nueva en nuestras vidas era por ti. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que si es una relación abierta? No exactamente. Me gustaría contártelo con Sergio. ¡Sergio! ¡Sergio! No entiendo. ¿Qué haces? Ay, mi amor, qué bien me lo he pasado. ¿Sois siempre así divertidos? No queréis ahora que me devuelva una vuestra trieja, ¿no? Pues estamos buscando un tercero. Por eso compré las cosas de tres en tres. ¡Anda, mira qué rápido se ha coscado este! ¡Qué listo eres tú, no cachón! Entonces, ¿qué nos dices? Mira, me he atrevido más en esta hora, estando en esta casa, que en 5 años de relación. Claro que sí. Me atrevo a hacer cosas nuevas con vosotros. Pues nada, vamos. Y me cuentas qué podemos hacer. ¿Podemos jugar al tres en raya? ¿Ah, sí? ¿En la cama? Oh. Sí. Pues nada, hasta aquí podemos leer. Pues yo creo que vamos a tener un final feliz, ¿no? O tres. Bueno. Bueno. Han dejado pluma por aquí y todo. Mira, por lo menos ya no es la única pluma la mía la que está en el escenario. Muy bien. Acabamos de ver la obra de teatro Tres en Raya, escrita por Alba Rosa, dirigida por Manu Arraraz y representada por Fernando Alemani, Noé Díez y el propio Manu Arraraz. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Pues van contentos, ¿eh? Estarán contentos mira, porque ha salido. Hombre, lo van ahí contentos. Hombre, grandísimos. Por ahí. Maravilla. Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito serios, pero solo un poquito. Porque, como ya sabéis, todo esto lo organiza Amlega, que sí, hacen una labor maravillosa, pero también conceden unos premios en la Gala del Orgullo. Quiero un premio. ¿Quiere un premio tú? Yo quiero un premio. Yo ya he venido, yo vengo a por todo, ¿sabes? Yo quiero pero, un premio. ¿Qué mayor premio? Nosotros el premio es conducir esta maravillosa gala, que nos hayan invitado a Melilla a pasar este día tan especial con ellos. Escucha, Miguel, te lo compro, vale. es verdad, ese es nuestro Venga, premio. Ese no premio. Es para nosotros el premio, pero por favor que entre el atril y el micrófono. Mira, fuerte mira, el aplauso mira, para mira, nuestro mira. Compañero Azafato. Mira, por favor. Que mira qué arte, por favor, mira por qué favor. Arte. Mira qué arte. Ay. ¿Se puede tener más arte para poner un atril, niño? Hombre. Por favor, ¿y ahora? Y comenzamos con los premios. Venga, comenzamos con los premios Arcoiris. El primer premio Arcoiris lo entrega Rafa Calatrava, presidente de Amlega. Y se lo entrega a Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBIQ+.
¡Bravo! Por aquí tenemos el premio. Rafa, haz los honores. ¡Eso! ¡Merecidísimo ese arco iris para Uge! Uge, unas palabritas. Yo prefiero quitarme el micro porque estoy más cómoda. El escenario es tuyo. Fenomenal. Bueno, yo quiero dar las gracias a Lega. Esta es la segunda vez que vengo a Melilla. Me siento en casa. Me siento a gusto. Me gusta pasear por sus calles. Y me gusta el activismo de Anlega. Me gusta la gente de Anlega. Me gustan las maricas, las bolleras, las trans, las intersexuales, las bisexuales de Melilla. Olé. Olé. Me han dicho que un minuto. Así que yo prefiero a veces dar las gracias a los que hacen, a las que hacen posible que hagamos activismo y que consigamos derechos. No me he podido ir a cambiar, pero tampoco ha pasado nada. Derechos igual a ley. Esto es fruto de todas las activistas de Anlega, de todas las activistas de todo el territorio español. Si no fuera por todas las entidades que componen la Federación Estatal, no hubiéramos tenido hoy esta ley. Así que voy a hacer una cosa, y es que quiero que las personas de Anlega que estén por aquí se pongan de pie, los que estén por aquí salgan con Rafa, los socios, socias, técnicos de Anlega, por favor. Venga, eso, Rocío. Luces, luces, que mami, se vea. Venga. Ponemos de pie la gente de Anlega, venga. Y aplaudirles, porque ellos son los verdaderos conquistadores de los derechos humanos. Así que gracias. Y no olvidemos una cosa. No está todo acabado. Quedan derechos por conseguir y sobre todo, y lo tengo que decir, el 23J tenemos que ir a votar con orgullo para defender lo conquistado. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando la experiencia habla, y vamos a hacer entrega, bueno, vamos a dar paso. Vamos a dar paso al segundo premio Arcoíris. Este segundo premio lo entrega Rocío Madrid y se lo entrega a la Escuela de Arte. Recoge Bárbara Judel, jefa de estudio de la Escuela de Arte. Bravo. Bueno, muchísimas gracias a Anlega por pensar en la Escuela de Arte para otorgarle este premio. Para nosotros, bueno, es un placer y comentar que forma parte de los principios y valores de nuestro centro el trabajar por conseguir la igualdad en el sentido más amplio de la palabra a través de la diversidad. Así que, bueno, el que nos hayan otorgado este premio quiere decir que vamos trabajando en el camino correcto y hoy la Escuela de Arte siente un grandísimo orgullo. Muchísimas gracias. Bravo. Bravo, gracias. Gracias, Bárbara, gracias, Rocío. Muchas gracias. Qué importante la educación. Muy importante que desde la escuela, desde los colegios... El arbolito, desde chiquitito. Que después no le tenga yo que hacer el baile del TikTok, que lo sepan desde chico. ¿Cómo claro. era? ¿Cómo era, por cierto? No, ya no me acuerdo. Vale. Bueno, no me acuerdo porque ahora vienen nubarrones. Vienen nubarrones. Rocío, me acerca el nubarrón. Dámelo. Ay, no vamos quiere, a enseñarlo. Gracias, corazón. Porque vienen nubarrones. No todos son arcoíris. También hay un premio, un nubarrón. El qué premio bonito, nubarrón lo da Uge San Gil... ¡Bravo! Ella va a entregar el premio Nubarrón porque está muy relacionado con el discurso que ella nos ha dado. Este premio, Uge,
¿Sabes a quién va, no? Sí. Bueno, pues porque nos quieren quitar derechos, nos quieren quitar la educación. Pedro Cerolo decía que para ganar el respeto a la diversidad, lo más importante era la educación, la educación y la educación. Para aquellos que imponen el PIN parental en Melilla, el nubarrón de este año. Muy bien. Porque todavía hay quienes nos quieren echar a la basura, no, ¿verdad? Sí, sí. Quienes desplieguen lonas y nos quieren tirar a la basura. Pues no nos vamos a ir a la basura. El nubarrón para ellos. Para ellos, para que no nos dejen, no sigan impidiendo que entremos en las aulas a educar en la diversidad. La diversidad enriquece nuestra sociedad. La diversidad nos da vida. Y para todos aquellos que nos quieren hacer grises, el nubarrón y la tormenta. Para ellos. Uge, te voy a pedir que te lo lleves. Tú que eres luz, ¿quién mejor para llevarse un nubarrón? Pero no te lo quede. Ay, no te lo quede, que no, no te corresponde. No te lo quede, que tú no te lo mereces. Compañeros, cuando queráis, tenemos que retirar el atril mira, y el micrófono. Mira, otra vez. Mira. Porque, mira. Bueno, mira, es que por favor. ¿Y lo que tenemos ahora? Bueno, es que hemos despejado el escenario por algo. ¡Qué barbaridad! Mira, artista malagueño, nacido en Málaga, y desde muy pequeño él tenía muy claro que tenía que subirse a un escenario y expresar su arte de alguna manera. Tiene 3 singles en la calle, es peluquero. Es maquillador. Bueno, es artista. Se hace sus propios diseños. Y yo puedo atestiguar que es una de las drag más elegantes de Torremolinos. Sabéis que Torremolinos es una pieza clave también en el movimiento y hemos querido traer un trocito para Melilla. Está aquí. A mí me ha hecho muchísima ilusión de virtualizarla hoy. Así vamos que a darle vamos un aplauso a enorme. Fuerte el aplauso para Apoteósica. Vamos allá. La pantera fue...
Muy buenas noches, Melilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente? ¡Qué maravilla veros de nuevo! Bueno, veros es una cosa de, por decir algo, ¿no? Nos veo, pero bueno, estoy encantadísima de estar de nuevo aquí. ¡Qué maravilla de público! Es un orgullo estar de nuevo aquí para celebrar este año otra vez el orgullo con todos vosotros. Y nada, espero que sea el segundo de muchos años. Un fuerte aplauso para todos vosotros que sois especiales y que sin vosotros esto no sería posible. Nos vemos en un ratito y os dejo con mis compañeros a seguir disfrutando. Podamos pasear con nuestra pareja libremente y no sea un escándalo. Podamos besarnos en público y no sea un escándalo. Para quien quiera ponerse una blusa y no un pantalón y no sea un escándalo. Para quien quiera que le llamen ella, él o ella y no sea un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, vivo mi vida. Escándalo, escándalo, soy como es un soy. Escándalo, escándalo, nada me importa. Escándalo, escándalo, es un escándalo. Escándalo, vivo mi es vida. Escándalo, ¿qué más me da? Escándalo, nada me importa. Muchísimas gracias, Melilla.
Gonzalo. Grande, Gonzalo. Grande, Gonzalo, grande. Gonzalo, no vea, Gonzalo mía. Tiene cuerda. Acabamos de ver y de disfrutar a Gonzalo Carmona, al que conocéis porque es profesor de la Escuela Municipal de Danza. Lo conocen los chicos, lo conocen los medianos, lo conocen. En Melilla lo conoce todo el mundo. 34 años lleva lo dedicándose al asunto. Y lo quiere todo el mundo. Hombre. Bueno, y de alguien de Melilla, nos vamos a alguien de Melilla, pero en una disciplina completamente diferente, ¿no? Vamos a recibir a... Estáis viendo por aquí, se va a descolgar. No estamos viendo nada todavía, no te anticipo. Bueno, hija, van a ver ahora, porque era una forma de pedirlo. Eso es verdad. Vale. Chiquilla, que no entiende tú aquí los... mecanismo. Vais a ver aquí un aro, porque es lo que va a utilizar nuestra siguiente artista. Ella, desde pequeña, le apasiona la gimnasia rítmica, pero es que también le llamaba mucho la atención el mundo del circo. Y se fue a una compañía de Almería a hacer cosas de circo. Una cosa preciosa que sí, hace. Yo le he dicho, gasta cuidadito, por favor. Sí, pobrecita, pero ella está calentando, está todo correcto, sí, para que ya lo pueda hacer. También nos va a presentar un adelanto de su próximo espectáculo que se estrena ya mismo y que se llama, ¿sabes cómo se llama? Sí, Índalo. Rush. Espera. Ay, le tenemos que quitar esto. Espérate, para que todo esté preparado. Espera. Cuidado. Espera, que esto tiene aquí un mosquetón. Esto estaba ensayado, pero es que esto nunca sale. No, esto es un ensayo, pero esto no te creas que es tan fácil. Ay. Pero mira, me ha salido casi a la primera. Cuidado. Casi a la primera, Miguel. Sí, ella me ha dicho, se me da bien. No, yo te he dicho, hay dos cosas que no se me dan bien. ¿El qué? Poner un preservativo y quitar un mosquetón. Bueno, pues lo ha conseguido. Pues que continúe ese aplauso grande para María Imbroda. Thank you.
Por favor. Madre mía. Espera, espera, que hay que ponerlo. Ahora hay que recogerlo. Ya que le ha pillado el truco, venga. Bueno, a ver, no cantemos victoria, que esto tampoco es... Es más fácil ponerlo que quitarlo. Yo me he quedado con ganas, Miguel. ¿Tú te has quedado con ganas de qué? ¿De...? ¿De aro? No. Ah. También, también. Me creía que te iba a subir y digo, verá, verá. No, me cuesta trabajo estar de pie. Cuidado. De aro también me he quedado con ganas, ¿eh? Sí, no, pero me he quedado con ganas de paloma. Ah, Paloma, que la habéis visto antes actuando con Escarnia. Con el balón. Con el balón. Ella es muy fuerte. Ella es muy fuerte. Dos veces campeona de España. Ok, escúchame. España es mucha gente, ¿eh? Dos veces campeona de España en freestyle. Sí, lo que habéis visto antes. Ella creció en México. Sí, es verdad. Allí jugaba al fútbol, pero sí. No... Tú sabes que no se valoraba. No se valoraba, no. Porque como es de fútbol, se dirá, no se valoraba, ¿no? Ah, no se balonaba lo que hacía. Muy bien traído, Miguel. Es un chiste malillo, un chiste malillo. Aplaudirme o algo. Es que hemos estado un rato ahí, hemos estado un rato. Es malillo, no, más tranquilo yo, es un chiste malillo. Pues ya ves tú, era el mejor chiste que teníamos. Era el mejor chiste de la gala, pero bueno. ¿De aquí? No, oye, esto es serio, porque ella no pudo desarrollar su pasión por el fútbol simplemente porque en México, cuando ella era pequeña, no había equipos femeninos. Tan básico como eso. Total, pero bueno, es que se vino. Se vino para Madrid y ahora empieza a entrenar ella sola. Freestyle. Y consigue dos campeonatos de España. Ella hace una cosa que se llama foot bag. Uy. Ah, bueno. Esto es que la pelota es un saco de acero. De acero, que yo no sé cómo ha venido en el avión, yo no sé cómo ha pasado el control. Escucha, trae una maleta, ella como un bolsito. Pero eso pita. Con una... ¿Ha pitado? ¿Ha pitado? Pero la han dejado pasar. Hombre, ¿cómo no la van a dejar pasar? A ver quién le dice que no. ¿Cómo no la van a dejar pasar? Fuerte el aplauso para... ¡Paloma Freestyle! It felt so wrong. It
Salió ya. Madre mía. No, es que madre mía. Madre mía. Yo, te lo juro que yo me siento un poco aquí como fuera de lugar. Digo, ¿qué hago aquí? Y yo no doy ni dos pataditas. Ni dos pataditas. Te toco un balón en tu vida. Bueno, también es verdad, yo no toco un balón en dos mi vida. Dos pataditas. Bueno, como hemos dicho antes, estamos aquí gracias a Amlega, la asociación de Melilla que tanto hace por el colectivo. Muchísimo, todo. Tanto, que lo hemos tenido que resumir, no lo podíamos contar, lo hemos tenido que resumir en un vídeo para que veáis... Pues todos los logros, porque decimos mucho en nuestras derrotas y lo que nos falta por conquistar, conseguir. Pero también hay algunas conquistas que se han hecho. Y estas son las conquistas de Amlega en el año 22-23. Aquí las tenéis. Vamos a verla. Pues sí, sí, todo eso han hecho. Todo eso han hecho. Muchísimas gracias, Amlega. Y más, y mucho más. Bueno, sí. Y lo que queda por hacer. Así que muchísimas gracias por organizar todo esto, todo hecho. Por invitarnos, porque gracias a ellos estamos aquí. Que, oye, por cierto, no nos hemos presentado nosotros. Pues es verdad, pues tú, él es, te iba a decir tú eres, pero tú ya lo sabes. Yo sé quién pues, soy, claro. Él es Miguel Ángel Martín, el de la taza. Sí, la taza. Y ella es Bibi Lynn. Gracias. ¡Qué suerte la nuestra estar aquí! Suerte la nuestra, pues sí. Yo te iba a contar que en Melilla hay dos doctores. No, hay más. ¿Cómo que hay más? Están en huelga, por cierto. Están en huelga, todo nuestro apoyo con los doctores. Sí. Pero hay más de dos doctores porque yo sé que está el hospital comarcal. No. Hay un hospital nuevo que lo están haciendo, lo he visto con el plástico. Así que cuando lo termine ya será viejo, también te digo. Eso no lo sabemos, pero... Yo cada vez que... Yo vengo unos años... Llevo ya unos años viniendo a Melilla y yo le veo el plastiquito todavía siempre puesto. Siempre es nuevo. No sé cuándo va a terminar esto. Pero que no son esos doctores. Doctores de doctorado. Ah, de estudiar. Bueno, los doctores. Doctorado de universidad. Ah, eso es. Sí, y la universidad la va a decir tú, Vivi. ¿Por qué yo, Miguel? Porque eres filóloga. Es verdad, es filóloga. Él desde el principio... Pa, y ahora los doctores, quiero que los diga yo. Porque no, me vaya a entender son... por qué, me vaya a entender por qué. Porque son dos doctores procedentes de la School of Languages, Cultures and Societies of the University of Leeds, United Kingdom.
Wyoming, 2 points. Wyoming, 2 points. La France. No, oye, no, no oye. No, no, en serio. El nombre era muy difícil de pronunciar y ella lo hace estupendamente. Espero haberlo dicho bien. Pero hacen un trabajo espectacular porque están investigando cómo sobrevive el colectivo en las fronteras. Es una labor absolutamente imprescindible para que se conozca las realidades de las personas más vulnerables y sin derecho del colectivo. Imaginaos. El colectivo vulnerable en las fronteras. Vamos a recibir al doctor Andrew de la Tola y al doctor Hendrik Kratzmar. Y a Pedrito Bueno, que es nuestro traductor y que es el pregonero del Orgullo 2023. Bienvenido. Lujo contar con los tres. Bienvenido. Hola, Malia. So it's great to be here and to be celebrating North African Pride in this wonderful city. Thanks, first of all, so much to Ceres Machado, Rafa Calatrava, Rafa Robles, and Amlega for their fantastic welcome and for giving us an opportunity to introduce ourselves and to say a few words about this research project. Also, an enormous thank you to Pedro Bueno for translating for us. Bien, que les da muchísimas gracias a todos por la magnífica oportunidad de estar aquí, gracias a Ceres Machado, a Rafa Robles, a Rafa Calatrava, de estar muy orgullosos también de poder estar celebrando con nosotros el Orgullo del Norte de África. My name is Andrew and my research partner is Hendrik. We are academics at the University of Leeds in the United Kingdom, and we're doing research on the LGBT communities in Melilla. Son Andrew y Hendrik, y están haciendo una investigación desde la Universidad de Leeds y han tomado Melilla como punto de referencia para investigar a la comunidad LGTBIQ+. We are interested in Melilla not just because of its unique location from mainland Spain, but also because of its unique character. We detect this unique character in the city's geographic disconnect from the mainland and their land border and cultural connections with Morocco, as well as in the economic, cultural, and religious diversity that mark local society and the position of the city at the intersection of North Africa and Europe. Estamos interesados en Melilla no solamente por su localización totalmente remota, sino también por su situación y por su carácter entrecultural, intercultural. Lo vemos en este carácter en la ciudad a través de su desconexión geográfica del resto de la península y por estar en contacto con otras culturas, como la cultura marroquí, también tanto desde el punto de vista económico, como el punto de vista cultural, como del punto de vista religioso, posee Melilla una diversidad que marca a su sociedad y su carácter en esta enclave en el norte de África. Es muy grande. So what we want to understand really is how and whether this unique character of Melilla has had an effect on LGBTQ life, including on early adolescence, coming out experiences, perceptions of safety and well-being, on practices of and attitudes towards public displays of affection, on out and in migration intentions, as well as the availability of safe spaces and LGBTQ organizations and advocacy in the city. Lo que quieren investigar y lo que quieren entender es cómo está afectando este carácter tan peculiar que tiene Melilla en la comunidad LGTB, incluyendo a los adolescentes, incluyendo experiencias de salida del armario, el concepto de seguridad y la percepción de seguridad que tenemos en esta ciudad, prácticas y actitudes hacia el colectivo, lugares seguros que nosotros creamos en la comunidad, cuestiones migratorias también dentro del colectivo y, sobre todo, también conocer el nivel de organización, legislatura y demás que tenemos en esta ciudad. We're very much looking forward to meeting as many of you as possible and to talking to you about your experiences of life in the city. Once we have completed our research, we aim to publish our findings in academic outlets and share it with whoever is interested, including public forums.
Y esta es la parte importante. Lo que están buscando esta gente es realmente conocernos y poder tener una conversación para conocer cuáles son las experiencias que hemos tenido en la comunidad LGTB en Melilla. A través de esta investigación se publicará también después, para que nosotros también conozcamos los resultados, y nos la mandan realmente a la persona que esté totalmente interesada. Feel free to grab us at the end of the show, and if you do feel like participating, you can always email Mlega and get in contact that way. Entonces, en resumidas cuentas, lo que dicen es que cuando termine esto, lo busquéis y digáis, mira, que sí, que podéis contar conmigo, que nos reunimos la semana que viene y charlamos y me hacéis la entrevista. Y que están encantadísimos los dos de poder hablar con vosotros y que vais a ayudar muchísimo a la investigación de estos dos doctores. Así que muchas gracias. Thank you for having us. Gracias. Gracias. ¿Podéis quitar los micrófonos? Porque nosotros tenemos ahora que irnos, que viene algo súper interesante. Yo me voy porque lo que viene ahora... Sí, lo que viene ahora... No, preparaos para lo que viene ahora. No hay tregua, ¿eh? Dale, sí. Bueno, después de esta entrada, buenas noches, Melilla, ¿cómo estamos? Me he puesto un poco más cómoda. Que digo que después de esta entrada y de esta salida, cualquiera sale ahora, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Bien, ¿no? Bueno, yo vengo ahora a presentar a otro personaje, y personalmente es un personaje que me ha marcado emocional y personalmente y profesionalmente. Aquí donde veis esta peluca rubia, con unos tirabuzones aquí a los Farrah Fawcett, ¿os acordáis de Farrah Fawcett? Los más mayores quizá. Y los no tan mayores, ¿no? ¿Por qué no? Este personaje se llama Hedwig. Y diréis qué raro. Es que era alemán. De la Alemania comunista, la que estaba en el otro lado del muro. Y os voy a dar a conocer, o lo mismo ya lo conocéis, quiero compartir con vosotros la historia que él cuenta. Porque él se presenta así. Es la historia de una persona que nace en la parte comunista del muro de Berlín y que obviamente no se siente cómoda, ya no sabemos, porque no lo sabe ni él. No se siente bien allí. Y en el momento de la ocupación americana, ¿os acordáis, no?, que estaba dividida la ciudad en dos, conoce a un capitán americano que le dice que lo lleva, se lo lleva al país de la libertad. Pero, claro, todo tiene un precio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer él? Tiene que cortar una de sus partes íntimas hasta que se quede un centímetro de eso. El musical, que es una referencia, y por favor os recomiendo encarecidamente que lo busquéis, se llama Hedwig and the Angry Inch. Hedwig y la pulgada cabreada. Y cuenta la historia de esta persona que se tiene que encontrar cuando él ya tenía perfectamente en su cabeza y en su identidad claro lo que era, lo que no era, lo que dejaba de ser, pero se da cuenta de que se tiene que crear una nueva identidad para entrar en la sociedad. Pero claro, somos personas únicas, cada uno, una, une. Y necesita entrar en la sociedad. Así que él se arma este disfraz, se llena el cuerpo de cicatrices de todo lo que ha tenido que pasar, y siempre recuerda una canción, una historia que su madre le contaba todas las noches antes de dormir. La canción se llama El origen del amor. Y dice así. When the earth was still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher
cracks from the air, like big rolling cakes. They had two set of arms, they had two set of legs, they had two faces peering out of one giant head, so they could walk all around them as they talk while they read. And they never know nothing of love, it was before all. The origin of love, the origin of love, the origin of love, the origin of love. And there were three sex extend, one that looked like two men glued up back to back. He called the children of the sun, in similar shape and girth with the children of the earth. They looks like two girls rolled up in one. And the children of the moon was like a sauce of on a spoon. There was passion, pared, but not a passion. The origin of love. Gods grew quite scared about strength and defiance, and Thor said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, no, you better let me use my lightning like scissors, like I got the legs of the whales, dinosaurs into lizards. And there he grabbed up some bowls, and he laid out a love cell, split them right down the middle. Gonna call them right up in hell, when the storm clouds gathered above into great balls of fire. And the fire set down like a sky's invokes, like shining blaze of a night. And he ripped right through the flesh, all the children, all the sun, on the moon and the earth. And some Indian god took the woman to a hole, brought it down to the belly to remind us of the price we pay. And Osiris and the gods of the Nile gathered up a storm to blow a hurricane, to scare us away. The flood of wind and rain, in the sea of tidal's wave, to wash us all away. And if we don't behave, they'll cut us down again, and we'll hope it run on one foot, and we'll look and throw an eye. Looking at you, you had a way so familiar, I couldn't recognize, cause you had blood on your face. I had blood in my eyes, but I could swear by your expression that the pain down in your soul was the same as one down in my. Oh, that's the pain that could a straight line down through your heart. We got a love, so we wrapped our arms around each other, trying to solve ourselves back together. We was making love, and it was a cold dark, even in such a long time ago, when by the mighty hand of y'all. And it was a sad story how we became lonely to let creatures. That is the story of the origin of love. That's the origin of love. Oh yeah, the origin of love. The origin of love.
Grande, grande, grande Pape Labraca como Hedwig. Muy grande, parece que has nacido para interpretar a este personaje, ¿no? Miguel, ¿qué la te va a poner? ¿Qué quieres? Que como si sales detrás mía, chiquilla, pues yo tengo que llegar más lejos. Eso es verdad. Te iba a decir, llega más lejos. Llega un momento muy especial muy de la noche y muy bonito. Uh-huh. Estamos encantados de hacerle este huequito a una persona que lo merece. Este pequeño homenaje. Porque este año queremos homenajear a una persona que ha sido importantísima para el colectivo. Nacida en Melilla, pero querida por toda España, este año nos ha dejado una drag icónica, la conocida imitadora oficial de Sara Montiel. Bueno, ella tuvo el beneplácito de Sara Montiel. ¿Sí? Y participó en películas como La mala educación de Pedro Almodóvar, del que, por cierto, adoptó su apellido artístico. Sí. Bueno, ya creo que no hace falta presentación, pero vamos a decir que estamos hablando, todos lo sabemos, de la mismísima Sandra Almodóvar. En primicia, chica Almodóvar y doble oficial de Sara Montiel, un fuerte aplauso a Sandra. Let your whole body talk. And what? Para mí Sandra ha sido pues una estrella humana, sencilla, con un corazón que no le cabía en el pecho. Derrochaba arte, vamos, por los cuatro costados. Fue todo un gran pedazo de artista. Qué agradable fue, pobrecita, Dios la tenga. Sandra fue toda una inspiración. Pedazo de artista, la verdad. Porque además tenía la misma facilidad para hacerte de rey. Llegábamos a casa a las 3 de la mañana derrotados. Y ella seguía con la risa, seguía con sus chistes. Cómo nos hacía de rey, cómo nos reímos, cómo bailamos. Qué bien lo pasamos, de verdad. Pero te digo una cosa, ¿eh? Que lo mismo que me reí, después me hizo de llorar. ¿Te acuerdas el día que cantó la de A mi manera? Ella cantó A mi manera, se fue quitando la pintura, se fue quitando el postizo. Y empezó a desmaquillarse y a despeinarse. Cuando nos contó su historia y su vida. Y todos nosotros llorando. Terminamos llorando. Ya sabíamos la vida de ella, porque los tiempos de Franco metían a la casa de los mariquitas, sin haber hecho nada. La canción esa es Que vive a tu manera. Yo nací en Melilla. Es un sitio donde hay muchos militares. Los tiempos fueron difíciles porque era la época de Franco. No me gusta la política porque los artistas somos antipolíticos. En el mundo nuestro, pues, la política sobra. Porque para nosotros lo que intentamos es que todos los que vengan a ver un espectáculo vengan a divertirse. Y ella seguía con la risa, seguía con sus chistes. Eso yo creo que nadie lo va a poder repetir como ella. Que fue todo un ejemplo. Un ejemplo para las generaciones que venimos detrás. Una inspiración para generaciones futuras en las que sentimos el mismo arte y el mismo amor por el mundo de la música, de la danza, del espectáculo. Nos demostró que podíamos luchar, ser honestos, ser valientes y que siempre siendo una buena persona y luchando desde la integridad del trabajo, desde la honestidad de la educación, podríamos llegar a ser lo que quisiéramos. Nos enseñaba y nos educaba desde encima de un escenario, por lo cual siempre estaremos agradecidos a ella. Siempre he querido ser yo. Siempre. La vida es muy hermosa si la llevas hermosa. Y lo he llevado siempre a mi cuesta. Siempre cantar una canción buena, interpretar una canción y que la copla nunca más. En Madrid apareces
prostitute witch bone makes her mind. But in the cultural sense, I just weaken future tense. Judas kissed me in the fence to where it comes the next time. I wanna love you, but something's pulling me away from you. Jesus is my virtue, and Judas. ¿Tenemos los mejores bailarines de la gala del mundo mundial hombre, o no? Hombre, por favor. Hombre, por favor. Por cierto que no, ellos son... No, vamos a nombrarlo, vamos a nombrarlo. Noé Díez. Marina Martínez. Pepe Torres. Pablo Alemani. Mar Moncada. Samuel Galdón. Y Alejandra Bueno. Coreografía. Toda la coreografía son de Patricia Aguilera. Aguilera. Más fuerte el aplauso para ellos. Que han currado muchísimo, muchísimo. Por si le falla a alguien, ¿sabes? No es lo nuestro. No es lo nuestro, la verdad que no es lo nuestro. Oye, tú sabes, ahora que estamos ondeando la banderita, otra cosa que la gente no sabe. Tú sabes de dónde viene la banderita, ¿no? ¿Otra preguntita, Miguel? Otra preguntita. Yo parezco... ¿Quién quiere ser millonario? Pues sí, lo sé, pero lo va a contar tú. Ah, ya, lo sabe, pero lo voy a contar yo. Mira... Es muy curioso porque, además, la primera vez que ondea la bandera, esta bandera... Bueno, no esta bandera exactamente, ahora lo explico. Mañana cumplirá 45 años. Ah, yo cumplí ayer 46. Sí, pues se te nota. Pero la primera vez que ondea la bandera del orgullo, la bandera del arco iris, fue el 25 de junio de 1978. Es encargada por Herbie Milk. Que hay una película, se llama Milk, por Sean Penn, que es maravillosa, si no la habéis visto, la estáis recuperando. Bueno, pues es el primer homosexual declarado que llega a un cargo público en Estados Unidos. Le encarga la bandera a un artista, porque bueno, que el artista fue soldado para el ejército de los Estados Unidos y después termina trabajando de drag queen y compone esta bandera. Originalmente... El encargado. Recibe el encargo. Y originalmente tenía 8 colores. Pero con la evolución del tiempo se ha quedado en 6. Era muy gorda. Cada color tiene su significado, ¿eh? Ahí está el amor, el sexo, el sol, la naturaleza, ahí está la bondad, ahí está todo lo que el colectivo reúne, está basado en esa bandera. Se basa un poco en las bandas también de Estados Unidos, él es americano, evidentemente, y también, evidentemente, es un arco iris por Judy Garland y su papel en El Mago de Oz. ¿Cómo era la canción? Somewhere over the rainbow. Bueno, pues por todo lo que pasa más allá del arco iris, donde muchísimas veces el colectivo se ha tenido que refugiar. Ah, hay otra evolución. Me la quita de la boca, ¿eh? Es que es lo que yo iba a decir. Todo. Te quito ni una coma. Hay otra evolución, afortunadamente. Espera. Mira, voy a decir de quién es la evolución. Es de Bechetti. Él hace una evolución de la bandera y, como veis, se introducen más. Porque, bueno, el colectivo crece, evidentemente. Ahí están las banderas trans, están representados, bueno, por la intersexualidad. Colores y biología. El Black Lives Matter, que también es muy importante, se incluye la bandera. Así que una bandera más grande, más inclusiva. Amplia, más inclusiva y más diversa. Pues qué bien lo ha dicho. Pues hasta aquí mi historia de las banderas. Qué bien lo ha dicho. Un aplauso para Miguel. Es que vaya. ¿Y ahora? Bueno, ahora vuelve a pisar este escenario. Un artista de la casa, un artista de Melilla. Mira,
Me han pasado su biografía y estaba viendo su vida. Tiene una trayectoria grandísima, sobre todo como bailarín, pero me llama mucho la atención, sí, lo que, hemos comentado. Que él era chiquitillo y empieza a bailar con Pilar Muñoz, que aquí en Melilla es toda una institución del baile. Bueno, pues él empieza a bailar con ella. Espérate. ¿Qué? Yo de chica estuve en una academia de baile. ¿Tú de chica estuviste en baile y te echaron? Fui un mes. Ya, fui, se te nota, no habéis visto cómo se mueve. Un mes no dio para más. No, yo es que de chica yo no era de bailar, Miguel. Tú no eras de bailar. Yo era más, yo por ejemplo le tú dije. Tú eras más de dar por saco. Sí, yo le dije a mi hermano, por ejemplo, pídete un monopatín. Y era para mí. Porque tú de chica era bollera. Bollera no, pero un poquito machorra sí. Ah, sí. Machorra sí. Macho pingo, ¿no? Macho un poquito, pingo. Que vamos a hacer, cada uno como bueno, es, ¿no? Vamos a hacerle. Bueno, pues me he sentido identificado porque él deja esa academia porque en aquella época no estaba bien visto. No estaba bien visto. Y a mí me pasó un poco lo mismo. ¿A ti? Sí. Yo me apunté tú al baile. ¿Tú estabas en baile, Miguel? Yo estaba en baile. Hombre, a ti se te ha notado porque tú has hecho así una cosa. ¿Verdad? Se el TikTok. El TikTok se me ve. Sí, lo tengo. Pues yo me quité del baile también porque me decían mariquita. Mira. Me decían mariquita. Y ahora era verdad, pero ahora lo llevo en el pecho. Mira. Marica. ¿Y qué? Te se notaba. ¿Y qué? Pero hay una época. ¿Y qué? Hay una época que hacía daño. Hace daño. Y esta es la fiesta para todos aquellos que durante su infancia no se han sentido incluidos. No se han sentido incluidos. Es verdad. Nos hemos callado, nos hemos escondido. Esta no, es la yo fiesta. No, yo no soy. Ah, yo no, lo hemos no. negado, ¿no? Pues esta es la fiesta para todos aquellos a los que nunca nos invitaban a sus fiestas. Es verdad, esta es. La más grande, la más grande. Esta es nuestra fiesta. Y la de inclusiva, Gonzalo. Inclusiva, y la gozamos. Y por eso nos mostramos libremente, así. Yo ahora me podría apuntar perfectamente al baile y a mí. ¿Y te daba igual? ¿Cómo me daba lo tú, mismo ¿no? que me dicen marica, pues marica, voy. Pues, te dicen bollera, pues bollera. Tú eres marica desde chiquitillo. ¿Te yo acuerdas soy lo que marica tú, desde lo chiquitillo. ¿Lo que tú me dijiste? No te lo puedo replicar. No te puedo decir. No, te lo puedo replicar. Qué maravilla. Lo estamos pasando bien, ¿eh? No está bonito, lo estamos pasando lo muy estamos bien. Lo estamos pasando bien. Lo estamos pasando muy bien. Hay cosas que se. Tú sabes que hay cosas que se olvidan y cosas que no se olvidan. ¿Cómo qué? A mí se me olvida, por ejemplo, mira, estoy escuchando ruido ya por ahí. Estamos escuchando ruido, saca. porque ay, viene Gonzalo. Se están besando. Se están dando besitos. Es curioso, ¡ay! Era una chivata. Te iba a contar una cosa y mira. Bueno, ya está, después me lo cuenta. ¿Qué estábamos haciendo? No se me va, te juro que no se me va a olvidar. No, y además viene a colación el tema que viene a cantarnos. Gonzalo Carmona, ¿a aplauso quién gordo. Le importa? ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Y a quién le importa? Gracias, bonita. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Sí. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¡Vamos! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Sé demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré
firme en mis convicciones, reforzaré mis decisiones. Mi destino es el que yo no oigo. Decido el que yo elijo para mí. ¡Vámonos! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa? Muchas gracias. ¿A quién le importa, verdad? ¿A quién le importa? Besos, Melilla. Muchas gracias a mis niñas. Corre, corre, esta vez no lo pilla. Otra vez nos va a pillar, otra vez nos va a pillar. Frena, 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 que aquí hay un foso. No, voy a acabar ahí en la portería, está ya verás. Está la portería para Paloma. La portería. Madre mía. Por lo que te estaba diciendo. ¿Qué ha pasado con el foso a todo esto? Está... Porque lo están arreglando los mismos que están haciendo lo del hospital. Como el hospital, son correcto. Los mismos. Vale, vale. Son los mismos. Vale, vale. Oye, Miguel. A ver si es posible que no vuelva yo. A ver si no vamos a poder volver. Bueno, que te iba a contar una cosa. ¿El qué? Tú sabes que a mí me encanta Disney. ¿A ti? Pues vas a flipar. He estado buscando cosas en Internet, que Internet es como... La fuente. Internet. La fuente. Y resulta que ahora cuentan, hay investigadores, que no tienen otra cosa que investigar, que dicen que Disney tiene un montón de personajes que son gay, homosexuales... ¿En Disney? Disney. ¿En Disney, serio? Disney. Pues dice uno, por eso es Disney Plus... Disney Plus. Mira, de verdad, Pues sí, pues resulta, ¿sabéis cuál fue el primer...? Disney está congelado, como se descongele y nos vea, lo flipa. No, es que vaya a flipar vosotros. ¿Sabéis cuál fue el primer personaje homosexual que dibujó...? Ah, bueno, te lo Mickey, voy a... Mickey. No, escúchame, te lo voy a preguntar a ti porque tú me has hecho muchas preguntas muy difíciles. Mickey, te estoy diciendo. Mickey no. Con esa voz. ¡Hola! Mickey no era gay. Era Mickey. No era gay. No es gay. Tenía Mickey. Novia. ¿Mí? Yo también tuve novia y mira cómo ha acabado. Deba, ¿verdad? Cuando la lleva, la lleva. Pero no era Mickey. Disney dibujó en 1939. Se ve que la criatura dijo, este año que ha venido, bueno, fíjate tú la fecha. Está muy bien. Vi a dibujar un personaje gay. Un toro. ¿Un toro gay? El hijo puta. Uy, a más de uno se le va a cruzar cable. ¿Un toro? Maricón, vamos. Un toro maricón. Dibujó Disney. En 1939. ¿El toro era negro? ¿Un toro negro? Toro, negro, maricón. Yo no sé cómo estrenó Disney. Si el toro llega a ser gitano, Disney no pinta Mickey. No llega. Pues ese fue el primero. Pero es que, dicen los investigadores, yo he flipado porque ahora resulta que hay un montón de maricones en Disney. ¿Quién más? Por ejemplo, dice Mulan. Ah, Mulan. Mulan dicen que era... Mulan. Trans... Gay, no sabía muy bien, porque claro, date cuenta tú que es una tía. Sí. Que quiso luchar. Valiente. Sacó la... Valiente, con... Saca a su familia adelante. Con arrojo, sacó su... Y dice tú, ay, es gay. Bueno, pero con valiente no puede ser, fíjate tú. Una mujer valiente no hay. Una mujer tiene por ser, sí misma. No, es si no también, es bollera, no lucha. Es que también ¿sí los estereotipos. También los estereotipos. Pues le han dicho eso, no me ha hecho a mí... No. No es verdad. No, ¿quién más? ¿Quién más era bollera? Brave, ¿sabéis quién era? Mérida. Que tenía... La amo. La misma del Plus ha dicho la amo. ¿Tú quieres salir? ¿Tú quieres salir? ¿No quieres contar ella que lo cuento? Pero la de los pelos así no puede ser bollera. ¿Por cómo no va porque a ser bollera? Porque todo el mundo sabe que las bolleras se rapan. Ah, bueno.
Mira, Escarnia. Mira, Escarnia. Mira, Escarnia. Escarnia, es verdad. Claro. No, pues dice que también era. ¡Ah! Este te va a sorprender a lo mejor. Me ha sorprendido, ¿eh? Dicen que hay una parejita de dibujito animado que adoptaron un niño. ¿Qué dice? Bueno, no son niños, pero son animales, pero. Que Timón y Pumba también era. Y adoptaron a Simba. Dicen los investigadores, que yo no lo estoy diciendo, que ¿sí? Dicen que Timón y Pumba eran homosexuales y que en realidad lo que hicieron fue adoptar a. Lo vi venir. ¿Lo viste venir? Sí, porque yo cada vez que me agarro al timón me hacen Pumba. Miguel. Perdón. Timón y Pumba. Lo siento. Y hay más, pero yo creo que ya cada uno que lo investigue, ¿no? Vamos a revisar los personajes de la infancia, que algunos no nos lo han contado. Oye, algunos cómo son era. Verdad, pero estereotipos, eso tampoco nos. Algunos no nos lo han contado como era, porque la historia la han contado siempre los mismos. Te voy a contar uno, pero solo a ti, ahí os quedáis. Uy, cuidado. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what.
Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Sola, por las calles me paseo. Soy cabra sola, vendo paz a los guerreros. Sola recorro las calles de este mundo. Sola escribo, sola sufro. Me quejo sola, sola moro, a la mierda con el coro. Moro solo con decoro, sola moro, a la mierda el oro. Sola mejoro y empeoro, sola, solo hago versos. Escribo en las paredes, lloro en los armarios. Estoy sola sin tu amor, sin tu mirada, sin tus cartas. Si ya no me cantas, igual de harta que sola, igual de sola que harta. Sola, sola, por las calles me paseo. Soy cabra sola, vendo paz a los guerreros. Sola recorro las calles de este mundo. Sola escribo, sola sufro. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Me siento sola y una como la luna. Soy igual que todas, pero como yo ninguna. En mi cuna solo hay palabras y agua. Sola, sola pero con esperanza. En las vías sola, mientras espero el tren, mientras miro el calendario, mientras me visto sola como una ave despistada, mientras quede este segundo en que la vida es una hora. Sola sobran las palabras. Recorro sola las calles de este mundo. Escribo sola y yo sola me confundo. Otro trago malo lo consigo sin el llanto. Me bebo el verbo, estoy sola en mi desierto, cazando mariposas con mi traje de torero. Cuando estoy triste y sola, miro al cielo. Resuelvo este problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra ya somos tres. Estoy triste y sola y no sé por qué. He bebido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Ser humano grande.
Ando con la vida cosechando la alegría, nadie se irritó. Escucha, Miguel. Oye, ha sido muy pequeño el aplauso apoteósica. Es verdad. Que ha estado como su propio nombre indica. Miguel, tírame una base. ¿Una base? Tírame una base. Me gustan las mujeres que cantan y rapean. No quiero que se callen para que el mundo las vea. Y me gustan los hombres con peluca y tacones que derrochan su arte y que explotan corazones. ¡Oh, Te da un to la cara, ¡hombre! Miguel. ¡Muy bien! Yo te hubiera hecho de paloma. Con la pelota, no, pero no me sale. No. Ay, nos tenemos que aceptar tal cual como somos. Y eso es lo que va a contar. Y a cantar. Y a cantar. Nuestro artistazo, Pape Labraca. Soy como soy. Soy como soy. Mi creación única y libre. Ven, entra a mirar para silbar, para aplaudirme, mi callar. Siempre yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy y es lo que hay. No admito nada. Si esta es mi voz y os guste o no, a mí me encanta. ¿Qué pasa si me pirro por la purpurina? ¿Qué más da? Hay otra alternativa. Ser triste es vivir. Si has de callar, siempre yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy y lo que soy. La purpurina, no hay más que salir del puñetero armario. ¿Qué farsa es vivir si has de ocultar? Mundo, yo soy lo que sí, ¿no, Miguel? Ya sí, bueno, ya. Miri, con este numerazo... Hay que cerrar, ¿no? Que hemos llegado al final de la gala. Yo sé que hay gente que estará pensando, la gala ha sido un poquito larga. Bueno, a lo mejor nos hemos ido un poco de tiempo y os pedimos disculpas, pero es que tenemos un espacio al año
y lo tenemos que aprovechar porque tenemos muchísimas cosas que celebrar y que reivindicar. 2 horas en 365 días tampoco es tanto. Me parece, ¿no?, que no es tanto. No nos vamos a callar el resto de los días tampoco, ¿eh? No, no, no. Todavía, Miguel, todavía hay gente que se pregunta, ¿por qué? Ah, sí, habrá quien nos pregunte todavía que para cuándo el Día del Orgullo Hetero. Pues mira, se lo vamos a responder. Para cuando les persigan. Para cuando les silencien. Para cuando les condenen. Para cuando les nieguen sus derechos. Para cuando les peguen. Para cuando se les juzgue. Para cuando se les cuestione. Para cuando se les asesinen. Como nos han hecho a nosotros durante años y años y años. Y vienen, por lo que parece, vienen épocas oscuras. Pero vengan los nubarrones que vengan. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, nos van a encontrar de frente, de pie y más unidos, unidas y unides que nunca. Haremos lo que sea necesario para despejar esos nubarrones y que siga brillando el arco iris, porque ahí nos vamos a refugiar y es más allá del arco iris donde habrá una nueva vida. ¿Y si nos buscan? Nos encontrarán de pie y luchando. Amigas, amigos, amigues, gracias. ¡Feliz Orgullo 2023! ¡Feliz Orgullo! ¡A bailar! ¡A bailar!